porterà via un gol Maracconi, la Galli! Ok, no va a bailar Marto y Chapulando hasta el hoyo, güey. ¿Por qué? ¡Ay! Es tan fuerte que se escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este capítulo, no sé cuándo, de la quinta temporada. Ya perdimos la noción. Oye, pero yo quiero escuchar el grito de toda la gente que está de vacaciones y hoy día vino Fausto. ¡Ay, qué buena! Somos muchas las que de la Universidad del Pacífico estamos de vacaciones. Oye, pero que la gente de la CEO también está de vacaciones en ese tiempo. Por eso tú estás acá. Oye, pero antes de partir el programa y todo, como siempre, vamos a partir con las noticias pequeñitas, porque ya que no dio tele, porque le cortaron la luz, entonces tuve que yo con las noticias y vamos a hacer juntas. Así que, señor DJ, como en la quinta temporada, partimos con las noticias desde ahora, ya. Hola, Constanza. ¿Cómo estás, Estefania? Ay, perfecta. Vamos a comenzar la noticia del día de hoy con una noticia que ha conmocionado a todo el país. Realmente nosotros estamos muy sorprendidas por la baja de la candidatura presidencial de Longueira. Lamentablemente, en los canales de televisión abierta no dieron la información correcta. Nosotras sí tenemos la información. Longueira está con una depresión porque pilló a su señora metiéndole los dedos a la zorra a Evelyn Matthei. El hijo vocero, obviamente, de su padre, dijo que él había renunciado a la candidatura ya que el padre renunció. Gracias, Estefania, por explayarte tanto la noticia. Connie, ¿dónde te encuentras ahora? Me encuentro acá directamente desde la Vega Central, donde vemos un grupo de travestis que está reunido con los celulares grabando una modelo de Victoria's Secret. Ok, Connie, me dice por interno que estás en el zoológico disfrazada de mono. Oye, qué entretenido, bueno, te imaginé de corresponsal en el zoológico. Estamos acá junto con el león. ¡Hola! A mí me gustaría que las noticias sí fueran más entretenidas. Por ejemplo, en España son más entretenidas, pero en Chile le falta como onda, gracias, decir así como murieron 80 personas porque explotó un avión fuego. Perdieron toda la maleta, los coches se van y los restos están repartidos y seguramente como se reventaron se encontraron con Camilo Ala. Ay, niña, cada uno tiene la muerte que se merece. Ay, ¿cómo voy a morir vos? Ojalá que te le salga un diente. Vieron a dar las declaraciones pertinentes, así que posiblemente en las próximas elecciones presidenciales tengan que votar A, B1, Estefania, B2, Z, Connie. BH positivo, HN1, Estefania. Yo tengo la porcina. No, por ti tendré que votar, por ti tendré que votar OM, obesidad mórbida. Y a esta parece que la hubiesen llevado colgando una ventana de un auto a la maraca, así del pelo. Oye, ¿esto es un gag style? Esto es un colchón de casa de puta, weón. Oye, también vamos a recibir acá... Ah, ya, se acabaron las noticias. Sí, tenemos que despedirla. Música, por favor. Así que esas son las cortas informaciones porque hoy día tenemos mucho que entregar en el juego de la botota. Así que, señor DJ... Vamos entonces con la película Toy Story. Y vamos con Amor Ciego. No, y seguimos con Jamás Besada. Soy ridícula. No, seguimos con Penétrame Suavemente. ¡Ay, oh, qué rico! Y todavía no le metían el pico, ¿no? Porno a morir, ¿cachai? Este porno regio, yo, bueno, así que te sacaba tres tetas. ¡Oh!
el otro día yo pedí plata a Lucas solo, weón, para llamar a esa maraca. ¡Qué pobre! Yo pensé que eso ya no existía. ¿Qué ordinaria, weón? Si no tenía ni siquiera WhatsApp, ordinaria, Julián. ¡No tiene WhatsApp! Yo soy amargada, yo no necesito comunicarme con nadie. A mí no me interesa ninguna weá, a mí me carga todo. Yo tengo complejo testigo Jehová, no me interesa ninguna weá. Y yo llamé y dije, puse voz de hombre, pues dije, ¿aló? Y una mujer me dijo, hola, sí. Dije, quiero sexo. ¿Cuántos años tienes, hijo mío? 13. Y del mismo teléfono así, ¡ah! Yo dije, ¿qué se está tocando? ¿Me estoy tocando las tetitas? Y la otra estaba así. ¿Puede tocarse la vagina? Oh, sí, me estoy tocando. Era un mono, weón. Imagínate vos, tuvieras imagina, weón, que tendría más arruga que sobaco elefante, maraca. Amigas, me salió de larga. Ok, gracias, Connie. Lárgate. Oye, no, vamos a presentar también con música y con el mismo entusiasmo a ella, modelo del programa. Estupenda. Hoy día viene doble D, vamos a presentarla. Y aquí nos va a preguntar, nos va a decir, ¿de qué viene? Digo, yo vengo de Gaga. ¿Tú de qué vienes, Cori? Yo vengo, es que las mujeres como que somos malas para caracterizar cosas. Entonces, no, yo nada, yo vengo de una simple mujer común y corriente que atiende un puesto humilde. Una representante de, no sé, Mac, Bobitán, no sé. De Gloria Trevi, yo no me paro. Yo jamás he sido cagada la cabeza. ¿Cómo de avestruz, maraca, ella? No te vaya a meter un huevo por el hoyo, no vaya. Y vaya a quedar con el forado más chico de lo que tenías ahora. ¿Por qué te violenta? Ay, tanto, hacerte la maldad. ¡Qué rara! Si la maldad es una realidad en este país, o si no, no habría gente con hambre, no habría gente que se llueve, no habría gente con frío, y seríamos toda la gente del sector oriente felices. Igual si la clase obrera no seríamos nadie, me pego un tiro, echa la verga en la bolsa. ¡No! Me ataco, así, ay, esto se echa aquí, ay, el cloro con el pan. ¡Huevona! La vieja cuica, así como, le hago una caja, ¿qué es eso? Ate, huevona, yo era... ¡Era el empaque! ¡Era el empaque! ¡Era estupenda porque era el empaque de la última! Supermercado Eduardo, a ese nivel. No, de la africana. La bandera azul. Oye, no, yo era del Unibarwell y yo hacía caja, entonces los cabros, hombres, así, hacía caja y la pitilla la cortaban con la mano así. Y mi mano fina. Claro, y tan chiquitita. Y yo así. Y todo mi vida, hasta que me compré un cortacartón. Ya, la voy a presentar con un fuerte aplauso y estupenda. Su música suena así, la señorita Tayra Match. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Han aprendido estas vacaciones? ¿Quieren comprender? ¿Y quieren curar la vaca? Ahí está la mano, chiquillos. No, chiquillos, hoy día tenemos una noche de doble. Bien, cosa más entretenida. Pero, oye, ¿pueden ventiladores? ¡Ay, caja de calor, conchetumare! ¿Tienen calor? ¡Sí! Oye, hay agua, tírales agua, por favor. Oye, hay una ducha. Cagaron todos los iPhones. Oye, prendan los ventiladores, ahí sí. ¿De qué venía hoy día? De lana. ¿Viene de lana? De lana y rey. ¿Y quién la mandó a usted así? Mi abuelita. ¡Ah, Julia, ridículo! ¡Tu abuela es ciega! Pero me polla. ¿Quién la mandó? ¡Tu polla! ¡Vieja ridícula! Pero te ves muy bien de lana del rey. Ojalá que no vea el programa esa puta, porque si no, te van a mandarte con un sicario a sacarte la concha de madre. ¿Ya? Muchas gracias, Tayra. Espero en a un lado, ponte cerca el foco para que transpire y baje un poquito de peso. ¡Ya! Tú eres el doble de Lady Gaga, el doble. Yo ¡Madonna! Incluso está más hincha que el fin de Glee, que murió por sobredosis. ¡Oye,
murió en un hotel en Vancouver. Una lástima y una pérdida para la mujer igual, que la tanto de paso porque va a ser irreemplazable en los que somos fanáticos de las... Ok. No, si no es mentira, mira. Sí, pues sí lo vi. Ah, entonces que está igual. Peón, me avisaron a mí primero, ridícula. Claro, te llamó así la Rachel. Ok. La Rachel de Laro. Claro. Oye, con este entusiasmo, nosotros que en el programa a última hora nos prometieron un invitado estupendo. Rico. Está abajo. La rosa bella, weona. Los pendejos rusos. Rubio, weona. Hasta con viso. Es más, se los planché. Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Él fue el ganador. Oye, también quiero que le gritemos un fuerte aplauso a la Fanny, que está acá ganadora también. Pero no se quiere subir porque andan los pacos entre medio, entonces. No, se quiere subir y anda con, todavía con calcetines en los bolsillos. Ya. ¿Qué? Y con aro. Oye, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Mijito rico, weón, estupendo, bello. Ganador también de Mundo Opuesto. Y acá en el juego la botota lo tenemos para preguntarle todo e incluso pasar de un Kiko. Un Kiko ruso argentino. Fuerte el aplauso para recibir en el juego de la botota al ganador de Mundo Opuesto. Y su nombre... Arthur. Oye, bájame la música. Hola. Melina. Así, Richard. Que soy patúa, maraca, no sé. Oye, el otro micrófono ya. Ahora saludo. Oye, el otro micrófono, ahí está. Melina, la canción de Camilo Sesto, sí. Oye, dale un ahora beso, sí. Po, dale un beso. Saluda. Te saluda. 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 Es la primera vez. Saluda. Buena, buena. Sigue la trayendo. Ya, tú ponte acá. Te saludo, lo oye, un aplauso, lo voy a dar. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Así que primero quiero decir muchas gracias por invitar. Es primera vez que estoy acá, así que soy medio nerviosa, hay mucha gente, veo muchos celulares, así que... Me gusta ver que es como de los London Boys. ¡Es pasiva! ¡Eso es pasiva! Como los London Boys, güey, ahora habla como me gusta, así... Oye, pero no, pero yo quiero preguntarle, ¿cuál es el idioma de él? Porque yo soy, obviamente, jerigoncia, puedo hablar en muchos idiomas. O sea, como el nuevo, bilingüe. ¿Cuál es tu idioma, Arthur? Bájame un poco de la música de arriba, por favor. Fonka Tomicic, que me está ayudando arriba. Arthur, ¿cuál es tu idioma? No, mi idioma nativo es ruso. Ah, ruta, shay, no. Ah, te quedas para ruski. Ah, play, shenka, ah. Ah, tu corazón, no te ves, yo te encierren. Vamos al baño, pues. Ya, a ver, ¿cómo se dice la botota es virgen? ¡Cállate, pero peona! ¿Cómo se dice? ¡Qué mentira! ¡Ni ni bote lo crees! ¡Ah, no! ¡Qué hace, weona! No, pero yo solamente quiero decir porque algún día me llegan de trata de blanca Rusia. Entonces, ¿no se si haya practicado con animales, weona? Por algo tanto circo. Oye, ¿cómo se dice la botota? La botota es virgen. Batota que atorra ni que nadie trajo. ¡Ay, fácil! ¡Así! ¡Tuitealo! ¡Tuitealo! Así. ¿Cuál es tu nombre? La botota que Oye, oye, el idioma ruso que es difícil. No, tiene que ser complicado. Es como complicado. Y yo lo que eso es brasileño. Eso es portugués, eso es brasilero, ridículo. Perdóname, portugués. Pero después van a revisar la grabación y ella lo dijo primero. Y no la pueden humillar porque, como ya no hay comentarios, también quiere negra. Qué rápido que hablas. Qué rápido que hablas. Ah, yo, pero I am speaking English. Do you speak in English? Yeah, I'm speaking English. Ah, well, okay, no problem. This is my friend Stupid. Un poco malito. Yes, it's always stupid, but it's
good people, it's good people, and to be here tonight is the bolsa de basura. ¿Cachai? Entonces, y yo no le llego. Oye, Arthur, dime, oye, primero que todo quiero felicitarte, sí, compadre, por haber ganado, weón. Weón, ganó un montón de puestos y ahora tiene la zorrita ahí, weón. La zorrita la pan y la zorrita negrita, rica. Se llevó dos premios. Sí, pero bueno, fue difícil, pero valió la pena, ¿eh? Oye, pero sí, dije el más rico y el más forzudo. Si yo dije al tiro, empezó y yo dije, va a ganar. Lo dije. Y yo hasta la weá veía el contacto. No me dijo. A todos les dijo lo mismo. No, pero que lo que pasa es que tú eres el único de Mundo Puesto que ha venido después del reality, obviamente. No. Y obvio, por pues, y la Fania había venido. No, pero que la Fania había venido otras veces, obviamente. Pero tú eres el único que ha venido después, o sea, Oye, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en Chile? ¿O te vas a quedar acá? O sea, te vas a quedar en Chile, te vas a quedar acá. ¿No? Deberían hacer un video con las frases célebres de esta buena. Es que me tiene nerviosa, como yo trabajé en el Circo Soleil, me acuerdo mucho de mi familia. Oye, ¿te vas a quedar acá en Chile y te voy a devolver? ¿Porque tú viste en Argentina también? Sí, sí, yo he vivido hace 10 años en Argentina, así que, pero por ahora quiero quedarme en Chile para conocer. ¡Ay, qué lindo! No, porque no conozco nada, pasé 6 meses en un país, pero encerrado en Pirque. Deberíamos llevarlo. Hay una ciudad muy linda para que vaya a conocer, Talca, es maravillosa. ¡Talca, Curicó! La Fanny te ha llevado a comer cosas típicas chilenas, ¿te ha gustado algo? ¿Alguna comida en especial? La Fanny te ha llevado la pintana, bueno, la gasilla. La Fanny así le vivía en la calle con él así, ¡no, pa! Ella sabe porque ha corrido por lo mismo. ¡Oye! No, pero me gusta la Fanny porque la Fanny es la más del pueblo, pues loco. Oye, te está llevando como la India pícara de acá de Chile. Es como después de Marlene Olivarín, que ya colgó los calzones con caca, con mierda, con tal. Ahora viene Fanny Cueva como la bebé, como la showwoman de el Perú. No, de Chile, bebé. Oye, ¿tenía algún proyecto más en la televisión? No, que me ofrecieron algunos proyectos, pero todavía estoy viendo. Porque como que recién salí y son muchas cosas. Tenés que hacer harto evento, cobrar y toda esa cagada. Y tenés que conocer y probar las cosas típicas de Chile. Todas las cosas típicas de Chile. ¡Ah! ¡Ay, weón! ¡Qué querido! ¡Mira, mira! Oye, me contaste todo. Oye, Artur, si tú no eres hetero, oye, Artur, aparte de la televisión y todo, ¿qué más haces tú? Tú eres bailador, bailador, mira. Era gimnasta, ¿verdad? Tú eres gimnasta, tú bailas breakdance. No, sí, antes es gimnasia artística y bailo hip hop. ¿Baila hip hop? Sí. Oye, señor, acá en Chile tenemos una gimnasta súper fabulosa, gente decente, Vale Rock, una niña. Ella el problema que tiene que hacer salto largo, pero cae arriba el pico, entonces ella hace esa cuestión que la cachaba, esa weá que hacen los weones que así como que pasan las piernas para allá y vean, esa weá. Pero que aquí yo vi sola esa weá. Oye, para que nos relajemos un poquitito, esta noche. Está cansada. Ay, que de pésima. Y después de baile que pegar. Te está corriendo el aceite. Para que nos relajemos un ratito y después obviamente no me traiga el pico acá arriba. No, pero el piquito, pico, boca,
como Argentina, Galila. Sí. Hoy te voy a contar un chiste, ¿eh? No. Mira, pero lento para que te entienda bien. Pero cántate. ¿Qué sale? Ella como el patrón del pan. ¿Qué sale si un burro se culea a un conejo? ¿Burro conejo? Los ojos del conejo. Los chistes no son lo tuyo, no. No, ella es, vamos, nosotros vamos a descansar un ratito, ya me tenía que ir a presentar su show. Esta, como nuevamente se lo digo, la noche de los dobles, y ella nos quiso acompañar, obviamente. Ella doble siempre, oficial. Ella siempre nos ha acompañado, tiene muy buena disposición con el ambiente gay, sería un rostro súper representativo, ya que andan buscando una imagen para la discriminación. Exacto. Toda. Ella siempre ha estado apoyándose muchísimos años, conocidísima, queridísima por nosotros. Doble oficial de Britney Spears, así que la vamos a recibir. Fuerte aplauso, y nos va a mostrar su show, obviamente, porque ya es muy querida en el juego la botota. Y la vamos a recibir, y nos corremos ladito. Fuerte el aplauso para recibir a la estupenda Katico. Britney Spears. Oh,
bailarines. ¿Cuál es el primero? Bueno, primero que nada, buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Bien. Les quiero presentar al Matías, más conocido como el Mati. El Mati. ¿Y el otro? El Kevin. El Kevin. Que la meta el Kevin, ya. Ok, chiquillos, que se vayan a la con. ¡Que se va! Mati, ahí tenés que subir para que feliz. ¡Artur, ven! ¡Ay, esta como que no puede vivir sin él! ¡Hoy te extrañaba! ¡Ay, gracias! Me sentía lejos. Cuéntame cuando te masturbaba viendo mundo puerto. Pero no, de verdad, yo mira, yo quiero decir una cosa, yo me masturbé muchas veces contigo viendo Mundo Opuesto y cuando te iba yo al infierno yo lloraba. Pero mamá, tengo frío. Cómprate una estufa. Artur, tú con la Connie entrevistan a los dos niños activos de acá. Son heterosexuales. Ya, hagámoslo rapidito entonces, sí. ¿Cuál es su nombre? Brian. Brian, ¿de qué parte viene Brian? De Pudahuel, 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 Pudahuel. ¡Ah! ¡El aeropuerto! Ya. ¿Qué edad tiene? 18. ¡Oh! 18 años, chiquitito. ¿Es pasivo? Sí. Me gusta cuando reconocen que son pasivas, porque ahora le encuentro como ternura, así como que me dan ganas de acabarle. Que lo quí tiene el hoyo. ¡No, hombre! Estas están asumidas de chica porque con la mamá cuando le preguntó así como, hijo, ¿tú eres gay? La otra le dijo, y pasiva. No, ni siquiera le dijo que tú sí, que no. Le hizo asistir por niña. No, no, la mamá la vio y le dijo, ¡ella! La mamá fue y le dijo, hijo, hija, y se sentó en el plumón de Hello Kitty. ¿Tú eres gay? Y la otra así. Oiga, ya está estudiando. Estudia y trabaja. ¿Dónde estudia? ¿Dónde estudia? En el sur, ¿no? ¿Qué? En cuarto medio. ¿En cuarto medio? ¿Y en qué trabaja? ¡Hagamos la educación sexual! ¡Trabaja de empaque! ¿Y en qué supermercado? ¡En el de la cuenta! Se entra con la pura descarga. Parece que no fue mucha gente día al supermercado. Uno se sacó las cejas la prima. ¿Tiene pareja? ¿Sí? ¡No tiene pareja! ¡Ah! Esto ya sé cómo se conocieron. Este fue a robar al supermercado. Entonces, como no había guardia, mandaron al empaque. Y cuando lo chapó, se culearon en esa salita chiquitita que tienen detenida que me han cortado. ¡Oye, ya la vieron robando sal! ¡Qué padre! Fue para llevarte a ti. ¿Por qué cuando me hacía aseo yo? Oye, bienvenido, que lo pases súper bien hoy día. ¿Y tu nombre es? Yo. ¿Cuántos años tenés? Bueno, chiquito. ¿De qué parte? ¿De qué parte eres? De Quinta. Quinta Normal. ¡Ah, un museo! ¿Dónde es? Hay un parque lindo. Hay una laguna súper bella. Está llena de mojones. Ahí el museo de la memoria, ahí está mi rostro, en la luchada. ¿Pero son pasivos? No, claro, porque si él es pasivo, él tiene que ser activo. ¡No reconoce el tema! Pero es lo malo. Porque si no, ¿qué? ¡Atención, atención! ¡Esta puta está retrocediendo! Siempre cuando voy lógico. Me hacen bailar, coche, ¿vale? Pero vos sos la abuela que se vuelve griega al tiro, con maraca. ¿Griega? ¡Griega! ¡Mira que le... ¡Eso es ruso! Los griegos también hacen eso y quebran los platos. ¡Dame los dientes pintados! ¿Seré yo? Y ella por lo menos tiene. Yo no. El maquillaje Max se corre. McDonald's. Pero a mí me gusta andar como la vieja culia que llega al consultorio y me acuerdo cuando trabajaba ahí de enfermera. Okay, la vieja llegaba así con los dientes pintados así. Y decía, la leche, ¿a quién la reparte? Y yo así, ¿qué? Y cerraba la ventana. Son las 4:01. Ya.
Llevan 2 años, 7 meses juntos. Ah, bastante. Harto tiempo. ¿Qué significa es pasiva? Gracias. Imagínate después que me culé yo así. Gracias. Es pasiva. Ok, hablando de es pasiva. ¿Nombre? Pablo. ¿Pablo, dónde? De Lo Prado. De Lo Prado. ¿Qué hiciste esa comuna, oye? Oye, abróchate el cojón, weón. Agáchate, abróchate el cojón. Abróchate lo que te va a caer. Hoy día el concurso como calle 7, tenés que subir. No, abróchatelo. 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 Quedaron como chicos los tubos. Abróchate. Sí. Abróchate. Tiene miedo. Pero agáchate. Nada, te agachísimo, di. La cagó, porque no se hizo un lavado. Oye, ¿estudia? Sí. ¿Qué estudia? Odontología. ¡Odontología! De mi amiga May Santa María, así que no necesito ninguna no, persona. Y el otro día yo conocí al dentista de la Connie por el de la May Santa María y dije hola y lo no hablé más de Pili. Yo andaba con un palito. Sí, no, mi amor, ese era tu nutricionista. Mi nutricionista es ciego y me toca nomás y dice no hay nada que hacer aquí. No, me toca así. Aquí hay que echar a romper, a pijar y moldear. Oye, ¿y trabaja? No trabaja. ¿Dónde? En Lo Prado. ¿Vive con su mamá, su papá? Con los dos. Con los dos, en Lo Prado. ¿Tiene hermano? Sí. ¿Saben qué es qué? No. No. Seguro que tu mamá cuando te lava esa camisa dice, ¡ay, qué hetero, mi hijo! Cuando le, no, y le lava los calzoncillos y dice mierda, ay mi hijo. Y cuando dice semen, ay mi hijo. Tan hetero. ¿A dónde estudiaste? En la Católica. ¿En la Católica? Igual estudiaste. Sí, ahí estudié la rotota, ahí terminó el cuarto. Oye, ya, muchas gracias. Oye, ¿tú eres activa o pasiva? Pasiva, mira, es una pasiva. No me gusta, es pasiva. Ya, pásame ya. Pásame. Nombre. Mira, Los Prado, Pudahuel, La Conde, Cochuraba. Fuente Alto. Ay, Dios mío. Oye, ¿tiene pareja? No. No tiene pareja. ¿Tiene tetita? Muy igual. La de que tiene bolso. Oye, ¿estudia? Sí. ¿Qué? Medicina. Medicina. Ahora tiene la cura. Pero a lo mejor tiene medicina cirujana, o cómo te puede ayudar más a ti que a mí. ¡Oh! Oye, ya, gracias, ya. Pero cómo nada más. Pero tiene, no. Está todo preguntado, puedo nada. ¿Entonces estudia? ¿En qué universidad? En Los Andes. En la universidad. Antes. Cerca de tu casa. Dijo la weona. Weona no tiene nada que ver Los Andes con la universidad. Ya, ¿ah? Oh, ya se cayó. Chiquillo, venga para acá. Vamos esto con dupla. Ustedes primero, obviamente, se van a poner ahí. Un minuto tienen entre los dos. Tienen que poner 4 latas. Ahí con 4 latas quedamos, obviamente, regio. El primero que lo haga en menos tiempo pasa al final del concurso, que es hacer acabar a Arthur en menos de 20 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Ya partimos! Mira, ¿no se le vaya a quebrar el pibe o qué? No se lo vayan a comer, porque estas son de puta vuelta, la tacorámbula para acá. ¿No? Mire, por el sabor, cachantino quiere un pibe a puerta. Sí, bueno, ok. Ok, mira, hoy como mundo opuesto, esto hoy. ¡Oh! Oh. Ok, apúrate con chermadre. Estoy cagada de calor, huevón, acá. Eso, apúrate, apúrate. Eso, acuérdate que son los mocos cuando... Con cuidado, con cuidado. Tranquilo, tranquilo. ¡Falta uno! ¿Cuántos segundos quedan? Esa es pachueta. 8 segundos. 7, 4, 3, 2, 1. Ya. 3 latas en 1 minuto alcanzaron a hacer los bien. Chicos de... Barrio Pudahuel. Hoy está guay como calle 7, weón. Pudahuel es mi barrio. Hoy te antigua. Ok,
Vamos, weón, a contestar al teléfono en mi casa. Vamos, entonces. En mi radio. Y nunca estuve inscrita. Vamos entonces con el otro grupo. Partimos en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, mételo, mételo. Oye, ahora con la boca, perro infeliz. Mira la tonta, weón. Y los dientes tuyos, ¿te acordás? Y tú, quedaron en el pasado, igual que tu delgadez. ¿Así se ríe el doctor? ¿Y tú crees que la gente no se rió cuando ve el video tuyo en mi foto cuando te llamaba Angelina Montero? Decía mentira aquí en la voz. ¡Oye! ¡Sin poner la mano, huevón, Leo! ¡Ahora bájalo, eso! ¡Apúrate! ¡Huevona! ¡Esta huevona que me caería ridícula! Y apuesta, oficial por el otro juego. ¡Puta! ¡20 segundos! ¡Apúrate! Oye, imagínate la mamá sin ganar una casa así. ¡Huevo desgraciado! ¡Mira! ¡Un desheredado, pues, concha de madre! ¿Cuánto queda? ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Y hicieron una... Fue como el reverendo pedazo de pico. Por lo tanto, ya tenemos los ganadores que pasan a la segunda parte, que se van a llevar de regalo, obviamente, todas las latas que quedaron. Regalaron eso, un traguito a los chiquillos. Oye, ¿tú estás de cumpleaños? Sí, te teníamos una torta, pero no vino ninguna lesbiana, así que... ¿Y qué tiene que ver? ¡Qué peor! Oye, no, estás de cumpleaños. ¿Cuántos años cumplí? 21. 21, está harto cagado, weón, a ver. ¿Ah? ¿A quién? Te ama. Ya, oye, feliz cumpleaños, un cumpleaños cortito. Uno, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! Este era su sueño, weón, la ridícula. Que le cantara el cumpleaños feliz. Ya, tómate el sopete al seco. ¿Quién te dio? Mi mamá te ama. Yo no. Tómatela. Ni conozco la de Jacuneo. Oye, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Gabriela. Gabriela, chúpala. Gabriela, mira a tu hijo, una prostituta de tu criería, porque va a decir, mi hijo es médico, pero hueco. Este médico va a estar así como, ¿quién me opera? Oh, sí. Va a estar... Porque puedo. Ok. Ok, déjame entrar. Ya, oye, chiquillo, feliz cumpleaños, mi amor. ¿Quiere mandar un saludo? Sí, ¿y usted quiere mandar un saludo a alguien? A los amigos y al pololo. Saludo a la Fa y a mi hermana que está ahí, la Maca. ¡Oh, la Maca, la Fa! Y la Karen está en Bélgica. ¡Oh, en Bélgica! ¡Está puteando la otra ya! ¡Ya! ¡Ok, que estas dos te dieran la con! ¡De su madre! ¡Que mi vida vaya para Bélgica! Ya, chao. Chiquitita, linda. ¡Ay, da la mano, me murió! Mi marido te lo... Oye, defiende tu marido. ¡Oh, qué ordinaria! ¡Defiende la arte ordinaria! ¿Tiene más plata que vos? ¡Defiende! Mira, hueco y fíjate. ¡Y anda así! ¡Defiende José Oro! ¡Oye, ya! ¡Oye! Ya, mi vida, muchas gracias. Ya, mi amor, vaya, se cuide, se que le vaya regio, bonito, todo regio, recoger el video, como algo. Ok, vamos a hacer un saludo, sí, espera nada, bajito. Hoy llegamos a algunos nosotros porque hace mucho calor. Sí, venga para acá. Vamos, oye, ¿no puede traer el traguito? ¿Está activa? ¿Está activa? ¿Está activa? ¿Está activa? ¡Ah, no, sí! ¡Es moderna! ¡Adentro!
poquito el fondo. Abrielo y te lo sacas y el perro culiado. Pues yo lo hacía así. ¡Fali, después te lo devuelvo! ¡Ya, pégale! ¡Pégale! Pero oye, pero pégale así. Pégale, pégale como que hayáis perdido una prueba y encontraste ahí la wea esa de trofeo culiado y lo vaya a pasear. Así, pégale con picas, con lágrimas. Como que tenéis que pasear un testimonio que no ganaste. Así pégale la pata a la roja. Oye, que wea, risa. ¿Y a dónde termina el TV en este rato? ¡Uy, la cosa es así! ¡Ah! ¡Oh! Y de repente caí así, las noticias. Oh. ¿Qué entonces, no? Caí en 81 minutos. Con un calcetín tuyo con un hoyo. Oye, que hace calor, güey. Pues. Oh, que hace calor. Oh, oh, oh. ¡Mira! Ah, ah. Esto me lo enseñaron en el Circo de Soleil, mira. A ver. Lo que sí que hace calor. Eso sí. Mucho calor esto. Sí. Toma la abajo y vamos a tirar agua. Oye. Sí, podríamos dejarlo descansar un ratito con la sal. Vamos a dejar descansar un ratito.
ratito, un ratito. Oye, me gusta el tema. Ok, chiquillo, espérate, Connie. Oh, mierda. Ay, coche, te vayas. No, tira cinturón, yo no puedo hacerlo. Ok, como es noche de doble, esta noche vine de doble. De doble. Sí. Y vamos a presentarle a ella, bajemos un poquito la música, porque se nos viene otra amiga, obviamente, mujer, doble oficial de Miley Cyrus, de acá en Chile. Se presentó en mi nombre y le dijeron, ¡eh, no, mentira! Oye, mi nombre y le fue estupendo, obviamente, también ha estado acá en Fausto y Cuate. Ella viene con la onda, la de ahora, de para la última maraca, se rapó, weón, se echó blonda en la cabeza, la vale con que te creí, la cara en corno, ¿qué me? Y tenía el cabello maravilloso. Y tenía la pelo hasta la misma zorra. Pero lo hace porque le gusta al artista y como noche de doble, esta noche vino a hacerle show para todos ustedes en el juego de la botota. Y como Miley Cyrus, presentamos a ella, fuerte el aplauso para la estupenda Feña Cyrus. Hola,
Mira la cara de la maraca, oye. Oye, nombre, presenta a tu chica. Él es Kyle. ¡Rico! Kyle. Vamos, vamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué viene? Ahora la tenéis que meter. No, pues tenéis que meter obviamente otras cosas. Vamos a hacer el último concurso, rapidito. Ustedes, el público, se me faltó algo. Ustedes, el público, tienen que ir ayudándolo, diciéndole, ¿y qué es la derecha? Mátate, hueco culiao, la buena que sea. Tienen que gritarle para adelante, para así para decir que la luz, Caroline, cosa que se queme la cara el hueco. Los dos que lo hagan menos tiempo, tenemos 3 minutos. Se gana esta noche el convertible, obviamente, que vamos a robar mañana. Ok, uno, ahora. Uno. Bailan tú, Ruso y Rosa arriba de la callampa.
Lo vamos a despedir con un fuerte aplauso acá en el Pueblo de la Botota al estupendo e inigualable Arthur. ¡Fuerte el aplauso! Oye, despídete, Richard. Muchas gracias, Richard. Oye, igual, yo me parece a la Tony de Cati, porque es muy barrosa. Yo me parezco a la Angie, la niña de las flores. En el hoyo. También para la buena ella, modelo no ayuda obviamente mucho en el juego de la botota vestida siempre por Randy Drash. Su nombre ya es reconocido por, obviamente, por el orgullo de todo Chile, palabreándola, no palabreándola, de todo, pero ya está acá, obviamente, y sé que la va a despedir con un fuerte aplauso a la hermosa Tyra Smash. Gente que me quiere y la que no me quiere, que ojalá que me quiera. Casi que yo beso a todos y ojalá que hayan disfrutado, que para eso estamos nosotros, para intentar alegrarme la noche. Gracias, Tyler, pero los juegos culeros también. ¡Qué poquito grita Luz! Igual existe la A, la E, la I. La bonita y tú la de la cicatriz. La madre de Cristo, un fuerte aplauso también, hermosa. Hermosa en HD, hermosa en 480, la ponen en HD, una mierda de... Vean el programa en 480, porque si no, no, véanle en 100. Y la Coli se va a ver hermosa. Y yo igual, lo ponen en HD, ¡ay! La gente las así. Como esta weá que ponen en el Facebook y dice abre acá y tú lo vimos nosotros, así que véanlo en 480, nada, porque la vamos a despedir con un fuerte aplauso a ella, hermosa, ya en el juego la botota, parte obviamente de la animación, su nombre más conocido como José Órdenes en el Facebook, pero ella, su personaje, no le digan que después me agregan y yo no lo acepto. Y su personaje obviamente fue catapultado por ser payaso en los circos y se llamaba El Coni, pero después le dijeron parece mujer, se puso La Coni y obviamente la atropelló una señora que se llamaba Juan Josefa Dacardi, entonces le dijo Coni y se quedó con el apellido y pensó y se vio en el espejo y vio que era bonita, pero relativamente el espejo estaba medio empañado y lo hace increíble, su lengua es negra y su humor también a lo largo de todo Chile es conocido también por el hoyo negro que tiene en su espalda, porque no tiene culo, tiene espalda, hoyo, pierna, nada. Así que la vamos a despedir con un fuerte aplauso en el juego de la botota total estupenda, Coni Dacardi. Como el bototo, porque eso fue lo que le regalaron la primera vez en el Sename donde se crió. Y hoy en día tiene su programa maravilloso con este look increíble de raíces negras, soñado, hecho por la Fanny. Una mujer espectacular, excelente transformista, humorista, querida por todos ustedes. No se olviden que a través de la red social de YouTube tienen que suscribirse a Juego Botota. El otro canal todavía mantiene los videos, pero se tienen que suscribir a este y agradecerle, por supuesto, a fetich.cl, que es un gran oficial que nos acompaña siempre. CL, también hoy día no tenemos descuento, pero sí está siempre presente Fetiche y nos llega a medir un pico increíble, weón. Weón, saqué, pero kilos de mierda, weón. Pueden encontrar millones de productos. Así que la vamos a despedir a ella, maravillosa, queridísima, como siempre. Una ovación y un aplauso enorme para la única, grande y nuestra. Su nombre es Stephanie Fox, la botota. No me interesa los aplausos, obviamente. A mí me interesa la reproducción y que se suscriban. Eso, gracias y qué bueno. Vengan a pasarla bien los miércoles, la gente que está de vacaciones. También vengan durante todo el año acá a Pauto y Coté. Recuerden, los amigos, amigas y rivales. Eliminada la regla. La regla también se cae. Y tú pasando acá en Pauto, la mejor de Coté de Santiago. Lo espero los miércoles acá en